¿Qué podemos esperar de los desarrolladores regionales en este Google Developer Bus? Podemos esperar que se den grandes soluciones a problemas latinos, a problemas locales, porque los desarrolladores regionales están cerca de los problemas, están cerca de los consumidores y más cerca entonces de las soluciones. ¿Cuáles son las características distintivas que deben de tener los desarrolladores para triunfar con su emprendimiento? Lo primero es que partan de un problema. La tecnología a desarrollar va a buscar resolver ese problema que va a atender esta necesidad y entonces muchas personas en todo el mundo le van a dar un valor a ese producto. El segundo punto es que se lance rápidamente un piloto, un beta, para que el producto sea probado lo más posible antes de lanzarlo al gran público. Esto es para hacer esas correcciones pequeñas que solo se pueden hacer cuando el consumidor del producto lo prueba, lo analiza, lo rechaza y finalmente lo vuelve a aceptar. ¿Cómo impactan las herramientas de Google en los desarrollos e innovaciones de la región? El primer impacto es el más simple: Google AdWords. Es la oportunidad de poder llegar a un nicho muy específico que hace una búsqueda muy clara y ofrecerle rápidamente nuestro producto. Otra herramienta muy obvia es el Gmail. El Gmail es ahora tan poderoso que se dice que es el primer CRM de cualquier empresa en lanzamiento. Con ella puedes filtrar, organizar, contestar y dar seguimiento a tus primeros clientes. Los invitamos. Yo al Developer Bus le doy un +1.